de mi canal a su canal a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña. Hoy quiero compartir con ustedes mis pensamientos, mi experiencia con esta pequeñita base de NABLA que se llama Close Up Futuristic Foundation. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a esta nueva reseña. Hoy, el día de hoy, quiero compartir con ustedes mis pensamientos, mi experiencia con esta pequeñita base de la marca NABLA Cosmetics. La base se llama Close Up Futuristic Foundation. Así que si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con este producto, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, vamos a empezar primero con la parte técnica, como yo lo llama, es decir, dónde pueden conseguir esta base o dónde yo la conseguí, cuánto me costó y etcétera, y ya luego les estaré compartiendo mi experiencia con este producto. Bueno, esta base se consigue en la página de NABLA Cosmetics, es donde yo la conseguí. NABLA Cosmetics hace envíos a muchos países, tanto europeos como del mundo. Creo que incluso en Estados Unidos se puede conseguir en algún otro lado, o NABLA Cosmetics hace envíos a Estados Unidos, no estoy segura. Lamentablemente México no hace envíos y dudo que algún día llegue el día maravilloso de que tanto NABLA como otras marcas empiecen a hacer envíos a México, ¿verdad? Ojalá, esperemos que sí, ¿verdad? Y entonces es donde yo la conseguí. La conseguí durante Black Friday, así que yo la conseguí con descuento, pero, o sea, a mí me costó esta base 15 euros con 54, pero su precio sin ningún descuento es de 25 euros con 90, así que pues yo sí les recomendaría, o sea, si tienen ganas de probar esta base, o sea, desde hace un rato ya como que sí quieren probarla, entonces esperen mejor a que la marca tenga descuentos. Normalmente tienen descuentos grandes durante Black Friday, creo que es de como de 30% o algo así. A veces tienen descuentos por lanzamientos como de 15%, pero el Black Friday tienen mejores descuentos, así que pues aguántense las ganas para comprarla en Black Friday, ¿no? Y si no, o sea, si no les importa, obviamente pueden comprarla cualquier otro día, digamos así, pero pues ahorrarse unos 10 euros, pues no está mal, ¿no? 10 euros más, son más de 10 dólares, así que no está mal, ¿verdad? Y y entonces yo la envié junto con otras cosas a la casa de Ibelis, con otros productos que compré de la marca. Ibelis vive en Países Bajos y ella pues me hizo el favor de enviar todo a mi dirección aquí, a mi casa aquí en México, y yo pagué por el envío, obviamente, ¿no? Y pues nada, entonces yo tenía muchas ganas realmente de probar esta base desde hace un rato, pero como que no me decidía, como que sí, pero no, y con descuento tal vez quisiera, porque sin descuento tal vez no. Y bueno, llegó entonces la hora el año pasado de probarla. Incluso estaba tentada de meses antes de comprar la talla el botecito más chiquito, porque NABLA tiene esa opción, lo que me parece genial. Yo quisiera que todas las marcas tuvieran esa opción de no comprar el frasco completo, o sea, el de que normalmente viene de 30 mililitros es lo que contiene, sino que tienen un frasco más chiquito, la botellita más chiquita, creo que es de 10 mililitros o algo así, lo que me parece genial. Obviamente que cuesta menos ese frasquito, ¿no? Y la base tiene 30 tonos en este momento, al menos el día de hoy cuando estoy grabando este video. El color que yo escogí es L30, creo que es el cuarto de los más claros, y yo no recordaba por qué lo había escogido, pero busqué la descripción en la página de NABLA y dice que L30 es tono para pieles aclaradas, muy claras a claras con tono subtono rosado, y sinceramente yo no lo veo tan rosado. Es la base que llevo el día de hoy. Al inicio del video les estaré dejando el clip de cómo me la aplico y todo esto. Como siempre, sinceramente
No, o sea, no parece rosado, no se ve rosada en mi piel, digamos así. O sea, el subtono de esta base, de este número, no me parece rosado. El tono me parece que me queda bien. Tal vez podría usar el tono más claro, porque estaba realmente bueno, decidiéndome entre L20, que es a subtono, con subtono neutro, ese color, y L30, decidí por ese color, pero creo que sí. Si algún día vuelvo a probar, o sea, comprar esta base, me compraría el color L20. Me gustan los subtonos neutros realmente en bases. Y a ver cuál me gusta o me queda mejor, digamos así. O sea, ya difuminada la base no se ve amarilla ni nada, pero cuando yo la aplico así, un poquito ya antes de difuminarla, sí se ve amarilla. No sé por qué diga rosada. O a lo mejor mis ojos están mal, ¿verdad? Entonces, digo, es el tono, creo que el cuarto más claro, el tercero más claro, tienen 30 colores, lo que no está mal. Obviamente, siempre podría, o sea, podrían tener más, otros 10 o 20 tonos, pero no está nada mal, me parece. Y dice que la base, la vigencia de esta base es de 12 meses, que es cruelty free y vegana, que está fabricada o hecha en Italia. Nabla Cosmetics es una marca italiana y viene un poco de información en inglés y en italiano, creo que es la misma información, y algunas cosas coinciden con lo que pueden encontrar en la página de Nabla Cosmetics. Dice que parece como como segunda piel, digamos así, pero, o sea, como piel perfeccionada, digamos así, que es muy ligera, que se difumina sumamente fácil, que tiene una textura innovadora, digamos así, un acabado luminoso mate. No me parece un acabado sumamente mate, pero tampoco luminoso. Ahí como que no sé, no estoy completamente de acuerdo, digamos así. La luminosidad que están viendo en mi rostro es el iluminador que he usado, y dice que la cobertura es media a o sea, pueden poner más capas y conseguir cobertura mayor, digamos así. Y en fin, ¿no? Y en la página realmente dicen más o menos lo mismo. Aquí les puedo enseñar los tonos que vienen. Tengo la imagen. Sí, son bastantes tonos. Yo diría que tienen bastante variedad. O sea, no solamente muchos tonos muy claros, digamos así. Tienen entre claros, medianos y medios y oscuros. Obviamente, de oscuros podrían tener un poquito más, tal vez, digamos así. Y entonces, ¿qué más? Aquí en la página también dicen que esta base también le va a cualquier tipo de piel, digamos así, queda bien a cualquier tipo de piel, y que también dura mucho tiempo. No nos explican, o sea, no nos dicen cuánto exactamente, o sea, cuántas horas, pero dice que es una base de larga duración. Y como pueden ver, viene en esta cajita chiquita. Es una base diminuta. A ver qué base les enseño. Alguna, déjenme buscar. Por ejemplo, aquí viene la cajita de la base Stay Naked. Y como pueden ver, básicamente casi que al doble, digamos, de tamaño, viene la misma cantidad de producto. Y realmente, o sea, esta base o el empaque es diminuto, digamos así. Así que no se vayan a engañar, digamos así, no se dejen engañar, que posiblemente igual y viene muy poca cantidad. No, viene la misma cantidad en este frasquito. Todavía regresando a la cajita, aquí vienen también los ingredientes, pero no creo que puedan verlos. Los tienen en la página de Nabla Cosmetics para que chequen por si hay algún ingrediente que les causa alguna molestia normalmente. Y aunque dice, pues, que creo que en la página decía incluso que no tenía, creo que no tiene, no, ya estaba inventando cosas. Pensé que decía que no tenía parabenos, pero bueno, pueden checar en la página de Nabla Cosmetics. La cajita es bastante sencilla, realmente, con blanco, dorado y color piel, mi tono de piel, digamos así. Yo creo que
Creo que cada cajita viene justo con el tono de piel al que corresponde, digamos así, o sea, esa franja, digamos, y la de en medio, ¿no? Y entonces, como pueden ver, la botellita es así, es de plástico, se siente duro el plástico, la tapa también es de plástico realmente, y parece ser como transparentoso, pero no estoy segura, la he usado mucho, pero como no se ve realmente, no estoy segura si es el color del envase o este color lo tiene por la base que trae adentro, ¿no? Y bueno, aquí como pueden ver lo básico enfrente podemos ver, como ya les dije, 30 mililitros contiene o una onza fluida. Aquí nos dicen el tono que es L30, hecho en Italia y que son 12 meses de vigencia y viene así, pues como si fuera, no sé, crema, por así decirlo, no sé ni cómo describir esa parte, digamos así, pero tienen que, así si lo hacen, no sale la base, tienen que exprimir, digamos así, y es una base bastante, pues digamos que densa, ¿no? Entonces, todavía no he llegado a ese punto, pero me da miedo de que cuando empiece a terminarse, porque siento como el plástico es duro, me va a costar trabajo exprimir, digamos que la base, a pesar de que sí me gusta mucho el envase, se me hace muy travel friendly, o sea, pueden llevarla en su bolsa de mano o mochila de mano, lo que sea que usen para los viajes, o como en su maleta, y creo que debe de aguantar el viaje. Y aparte es una cosa que no ocupa espacio, digamos así, así que me gusta muchísimo, pero tengo esa duda de cuando ya quede menos cantidad, posiblemente cueste trabajo sacar el producto, al menos que igual y se quite esta pieza, digamos así, y así salga la base, porque es bastante densa, digamos, no está chorreando, digamos así, no es que voltees el frasco y esté corriendo, pues no, para nada, ¿no? Y pues nada, entonces, esta es la parte técnica, digamos, el envío, el envase, etcétera. Y pues ya les dije sobre el tono, no sé cómo lo vean ustedes, pueden ver, obviamente mi mano es más clara que el rostro normalmente. En mi caso es así, pero parece bastante oscurita y amarilla. Ustedes me dirán en los comentarios si están de acuerdo o no, pero al difuminarla ya no se ve tan amarilla, digamos así, o sea, el tono no se ve tan amarillo, por eso digo, no sé de dónde sacaron lo de rosado. Yo no le veo nada de rosado, digamos así, pero difuminada se ve bien esta base y yo no he notado que que oxide en mi tono, bueno, en mi piel más bien, no mi tono de piel, en mi piel que es mixta grasa, la parte más grasosa es la nariz y también la frente un poquito grasosa, pero lo más grasoso es la nariz. No he notado que se oxide, pero la oxidación depende de mil razones, digamos así, a unas personas les oxidan todas las bases o solamente algunas, a otras no les oxidan las bases, etcétera. Así que chequen esta cuestión tal vez en otros videos. Y en mi caso yo no lo he notado. La he sellado con mi polvo de Coty Airspun, también con mi polvo de Milani, el polvo compacto. Y me gusta con los dos, porque a los dos se ven bien, digamos así. Los dos polvos sellan bien la base. Con el polvo de Milani, eso sí, dura un poquito menos, sin brillos, pero tampoco una hora o dos solamente. Dura bastantes horas, pero tal vez unas cuatro, por así decirlo, dependiendo de qué tan caluroso sea el día y o qué tanta actividad física yo tenga ese día. Con el polvo de Coty Airspun, me dura más sin brillos, entre 5 y 6 horas más o menos, y ya luego que tengo que retirar el brillo y pues me dura otras unas cuantas horas. Máximo que la he llevado puesta unas 11 horas más o menos, entre 11 y 12 horas por ahí, yo creo que unas 11, y al final del día se ve muy bien. El único problema, por así decirlo, que yo tengo es que básicamente desaparece en mi nariz, o sea, ya empieza a verse el color de mi nariz, el color rosado de mi nariz, digamos así, pero en las demás partes del rostro, para ser
12 o 11 horas después, digamos así, se ve bastante bien. Obviamente no se ve fresca o recién aplicado o algo así. Obviamente no cualquier base, o más bien ninguna base se ve, digamos así, pero no se ve mal, no se ve así como que con parches o algo así. Digo, solamente desaparece tantito en la nariz, pero no se ve a parches, no se ve mal sellado con los polvos, porque hay bases bastante pesadas que luego al final del día se ven muy muy cakey, ¿no? Muy polvorosas, por así decirlo, muy feas por el polvo que se mezcla con la base líquida, digamos así. Para nada, no me ha pasado a mí, al menos en todas esas veces que la he usado, tanto en días más calurosos, menos calurosos, digamos así. Incluso la he llegado, he llegado a no sellarla después, o bueno, no volver a poner más bien el polvo horas después, o sea, después de esas 5 o 6 horas, y se ha mantenido bastante bien, ya obviamente con más brillo al final del día, pero bastante en buen estado, por así decirlo. Me gusta muchísimo cómo se difumina, me gusta que iguala el tono de la piel, digamos así, y se ve, o sea, y es muy ligera, y se ve muy ligera, no se ve de esas, como esas algunas bases muy, muy pesadas. Me parece perfecta para todos los días, y realmente me ha gustado esta base. Yo no compro muchísimas bases, así que muchas veces tardo en digamos que en conseguir alguna base. Veo varias reseñas y todo esto, y muchas veces por eso no me decepcionan las cosas, digamos así, las bases sea principalmente, y esta es una de ellas. No me ha decepcionado para nada. Creo que Bailao MK la ha recomendado mucho, también creo que Angelica Nyquist también la recomienda mucho, y realmente yo también se la recomiendo mucho porque me gusta mucho, mucho, mucho. Ahora la llevo, por ejemplo, unas 5 horas y se ve perfecta. El día de hoy sí hace calor, pero está un poquito nublado, o sea, no es el día más caluroso, digamos así, y se ve perfecta. Realmente digo, todo el glow que ven es realmente del iluminador, me parece muy buena base. Y ahora sí que yo tengo que, estoy viendo bien el espejo por si se pregunta, tengo que darles la razón a Nabla Cosmetics, que creo que sí puede gustarle a cualquier tipo de piel o caer bien, digamos así. Obviamente si tienen la piel muy muy grasosa, pues tienen que usar una prebase matificante y sellarla, igual que en el caso de una piel mixta, grasa como la mía, digamos así. Y si tienen la piel normal, normalmente yo creo que muchas veces todo les queda bien, por así decirlo, todas las bases, siento yo. Obviamente puedo estar equivocada. Y en cuanto a las pieles secas, un par de veces tuve problema de resequedad en esta parte. A veces se me resecan así como dos puntitos en el rostro, o a veces en la frente, por falta de agua, o por el calor, por el frío, o lo que sea. Entonces, sí marcó las pielecitas, pero, o sea, tenía que estar sumamente cerca de mí para verlo, y hay bases que realmente marcan mucho las pieles secas, digamos, las partes secas del rostro, y se ven feas hasta a una distancia, pues, no tan cercana, digamos así. Y para nada no me pasó esto. Obviamente les recomendaría hidratar muy bien su piel antes de ponerse cualquier base, especialmente una base mate, ¿no? Digamos así. Pero yo creo que sí, a cualquier tipo de piel puede gustarle esta base, digamos así. A mí me ha gustado mucho, así que pues un 10. Y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí mi pequeña reseña. Bueno, no sé qué tan larga, tal vez de 20 minutos como siempre, pero bueno, mi pequeña reseña sobre este pequeño producto de Nabla Cosmetics. Las ganas del que pues tenía yo, ganas de probar este producto. Me parece muy muy buena base. Tengo ganas de probar su corrector, aunque he escuchado diferentes opiniones. A unos les gusta el corrector, a otros no. Sobre la base, pues no había escuchado tantas opiniones diferentes. Realmente a las personas a las que he escuchado hablar sobre esta base, pues les había gustado este producto, y pues yo me uno a ellas, a esas personas, digamos así, y se la recomiendo muchísimo. Obviamente siempre y cuando la puedan conseguir con facilidad, digamos así, siempre y cuando
Nabla haga envíos a sus países, lo pueden checar en la página de Nabla Cosmetics. Ellos tienen costos de envío según los países, al menos así lo recuerdo. Dependiendo de en qué país vivas, pues va a depender el costo del envío. Así que si la pueden conseguir, pues yo se la recomiendo muchísimo. Y si ya la han probado, por favor, en los comentarios compartan sus experiencias con este producto, porque pues lo que importa no es solamente mi opinión, sino que la opinión y la experiencia de ustedes, porque cuántas personas, tantas experiencias y tantas opiniones, yo solamente comparto la mía. Y nada, si este video les pareció útil e interesante, informativo, por favor denle me gusta, compártanlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, denle clic en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo, suscríbanse a este su canal, apóyenme por favor, comenten cosas bonitas, recomiéndenme productos y nada, les mando muchos besos y abrazos y me cuiden mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.